Y muy buenas a todos, gente, sean bienvenidos. Yo soy Adolsama y les traigo aquí el capítulo número 6 del manga de Mangua de Maldita Reencarnación. Así que sin nada más, comencemos. Está muy tensa la cosa. Gargis, Tesorio, los dos que llegaron junto con la cabeza de la familia usando las puertas de teletransportación. Estas son las dos familias que se tienen en alta consideración entre las familias Rama de los Leonerhardt. ¿Y quién es él? Ella no. ¿La comida no se suponía que era para la familia y los niños participando? Padre, ¿quién es ese invitado? Sí, están ellos. Estaba planeando presentarlo más tarde. Está bien. Hola, niños. Soy Loverian de la Torre Roja. ¿Es mujer, no? ¿Loverian? ¿El maestro de la Torre Roja? Chabón. Si este tipo mío. No sé, continúa. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿El maestro de la Torre Roja es el discípulo de Siena? Para ser exacto, el discípulo del discípulo de Siena. Hace 300 años, Siena ascendió a la maestra de la Torre Verde, volviéndose la maestra de la Torre más joven en la historia de Harrod. Uf, qué maguita. Reconstruyó totalmente los libros de texto de magia estándar de Harrod. Oh, y continúa aconsejando y enseñando a estudiantes de otras torres. Incluso le enseñó a los maestros de torre. Y así los maestros de la Torre Verde y Roja todavía mantienen a la sabia Siena como su gran maestra. Pensar que conocería a alguien relacionado a mis viejos camaradas aquí. Este lo mira muy fijamente. Dijiste que tu nombre era Eugene, ¿verdad? Lo escuché de Theonis. Mi hijo te insultó a ti y a tu padre. Sí, pero no tengo ningún rencor. ¿Por qué ganaste el duelo? Dale, flaco, carga. Sí, está cagado, amigo. No hay cortes, gente. Perdonen. Creo que va a haber un gran corte aquí. Sería lo mismo incluso si perdiera. Si fuera tan débil para no poder defender mi honor, entonces debo aguantar la vergüenza. Eres mejor que mi hijo. ¡Sigan! ¡Sí! No estoy avergonzado por tu derrota. Estoy decepcionado de que estés evaluando mi respuesta mientras estás avergonzado de tu derrota. El duelo comenzó con tu insulto. Aún así, no te disculpaste con Eugene, incluso después del duelo. Eso es... Sian, tienes el nombre de los Leonerhardt. El gran Bermoud es tu ancestro. Si lleva su sangre, necesitas aprender a no solo honrarte a ti, sino a tu oponente también. Me disculpo. Es obvio que te están forzando, maldito.
Eugene, ¿dijiste que tu padre es Gerhardt? Perdón por decir que no conozco a tu padre. Es entendible, es entendible. Incluso yo creo que nuestra familia está ubicada en medio de la nada. ¿Aprendiste eso de tu padre? Me enseñó lo básico, pero yo aprendí el resto por mi cuenta. ¿Entrenó sin nadie enseñándole? Ah, ese chabón. ¿Y venció así a ese nivel? Che, están celosos, flacos. Será interesante verte, ver esta ceremonia. Llegó la comida. 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 Che, son finos, obviamente. Dale, flaco, que ya no quiero hacer ningún corte. Gente, no va a ver ningún corte, perdón. Espero que todos disfruten la comida. Vamos, coman. Todos deben estar hambrientos. Che, amigo, este güey no me da confianza. Uf, la sirvienta God. Como dijiste antes. Dale, flaco. La razón por la que preparé esta oportunidad hoy es para que puedan explicarle a todos ustedes el contexto de la ceremonia de sucesión del linaje. Sé que es extraño viniendo de mí, pero creo que los métodos tradicionales de la ceremonia son extremadamente discriminatorios. Van a cambiar las reglas, capo. La ceremonia está diseñada para el linaje directo. Los niños de la familia Rama no pueden entrenar con Manaokis o siquiera sostener armas reales hasta la ceremonia. Es imposible que los niños de las familias Rama ganen contra el linaje directo si eso pasa. Che, se dio cuenta especial. En esta ceremonia de sucesión del linaje, tres de mis hijos participarán. Sin embargo, deseo probar el potencial de no solo mis hijos, sino también del resto de ustedes que portan el nombre de Leonhardt. La ceremonia está hecha para probar que son descendientes del Gran Vermouth. La directa y Rama son insignificantes ante eso. ¿Vermouth? Tu descendiente es un hombre más amable que tú. Por eso es que para esta ceremonia de sucesión de linaje hemos decidido solicitar ayuda del exterior, de la maguita. Por eso es que estoy aquí, gente. ¿Qué los planos, no? En esta ceremonia todos ustedes explorarán el laberinto que he creado. Todos estarán por diferentes entradas y derrotarán al monstruo de élite en el centro. Por supuesto, necesitan pasar por muchas trampas y batallas para llegar ahí. Pero todos los eventos que pasan son ilusiones que creé con magia. Sin importar lo que piensen, que experimentaron no es la realidad. Sin embargo, se sentirá tan real como la realidad. Así que no solo mezclo magia de invocación, sino también control mental de alto nivel. Necesarias al menos esos para ser el maestro de torre. Si uno de ustedes nueve derrota al monstruo jefe. Ah, es un laberinto, amigo. Yo pensé que se iban a pelear entre sí. La ceremonia termina. Todos recibirán puntos en base a su contribución. Está bien. Si no lo logramos. Está bien si no logramos escapar del laberinto. Gordito. Por supuesto, si están asustados, pueden quedarse en la entrada. Pero no obtendrán buenos puntos. Si derrotamos al jefe, ¿qué recibiremos? ¿Qué recibiremos? Gordo. Permíteme que tome un solo tesoro. Permitiría que tomen un solo tesoro de la cámara de tesoros bajo tierra de la familia. Ay, no me da buena espina este amigo.
¡Wow! Eso es increíble. Ganaré la ceremonia de todas maneras. Pensemos en qué tomaré de la cámara de tesoros. Se lo van a madrear. Muy bien, nos vemos en el capítulo siguiente. Corte, continuemos. ¿Realmente ganaste el duelo contra Sean Leonard Hart? Sí. Si ya terminaste tus preguntas, me voy. ¿Oh? ¿Estas de muletas? Ah, no. Van a ver madrazos. ¿Qué están haciendo aquí, ahí? ¿Por qué no se van? Van a ver madrazos. Está mamado, amigo. ¿Te vas a transformar o qué? Es un idiota. Puedes tocarlo. Dale, Flaco. No, gracias. Mi familia tiene una medicina secreta para el crecimiento muscular. Es una medicina que puede acelerar el crecimiento de los músculos dependiendo del entrenamiento, sin acumulación de maná dentro del cuerpo. Sí, me vale pito. A pesar de eso, no tiene efectos secundarios. ¿Estás interesado? No, amigo, no te interesa. ¿Viniste aquí a venderme aceite de serpiente? Lo de que no tiene efectos secundarios es mentira. Aunque seas un hombre o una mujer, si tomas esa medicina te crece la barba. Ya. Escuché que usaste una lanza para el duelo de Krillin. Así que, ¿por qué estás usando una espada de madera ahora? Uso ambos, la espada y la lanza. No te puse. Ya veo, ¿puedes usar cualquier arma de forma competente? Me especializo en la lanza. Ten un duelo conmigo. Podrá ser mi hermana, mi prima o todo eso, pero yo soy otra persona que reencarnó en el cuerpo de tu familia, así que... La sirvienta Scott. Parece que ella es más fácil de tratar que el tipo que quiere venderme medicina para los músculos. Por no mencionar que tengo curiosidad sobre las habilidades de los niños de alto rango de las líneas colaterales. Está bien. ¿Qué estás haciendo ahí? Soy el juez. Puede ser un duelo, pero debe ser justo. Che, amigo, este es un yo-yo. Sus acciones son como las de un idiota que conozco. ¿Cuál es la posibilidad de que ese tipo sea el descendiente de Molón en su lugar? Empezarás una vez que digan Piesen. Ya lo sé, apúrate, idiota. ¿Él puede usar la espada y la lanza? No me hagas reír. Te demostraré que el manejo de la lanza no es tan fácil como para solo darte la mitad de importancia. ¡Empiecen! El que tome la iniciativa tiene la ventaja. ¿Eh?
No hay ninguna apertura. ¿Qué estás haciendo? Acércate. Dale, flaca. ¿Vos propusiste esto? ¡Pum! Es muy buena considerando que no está usando maná. Teniendo su edad en cuenta, su potencial de crecimiento es grande. Pero ella no es rival para mí aún. ¿Cómo es que no puedes darme un golpe? ¡Cállate! Él es capaz de bloquear todos mis ataques sin moverse de su lugar. Tu arrogancia hará que pierdas. Pau, pau, pau. No podrás bloquearlos de este lado. Pum. Pau. ¿Ah? Es la victoria de Eugene Leonhardt. Y pues nada, gente, estos fueron los dos capítulos. Perdónenme, con gusto les traigo tres, pero denle más like, gente. Denle más like porque obviamente no voy a traer contenido así de nada. Lo hago por ustedes, la verdad. ¿Verdad? Y porque obviamente no tengo que gastar mal el tiempo. ¿Verdad? Pero si quieren más videos como estos, recomiéndemelos. Activen esa campanita, comenten qué es lo que quieren ver en este canal para que así no traiga lo que yo quiera, sino lo que ustedes quieran para más placer. Es decir, nada más me voy. Chao, chao, gente.